Un saludo a todos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Un nuevo proyecto más aquí para el canal, Paradise Hotel, pero sin antes avisarles y saludarlos, ¿ok? Espero estén teniendo un buen día con internet, con el fondo así de sensitivo, que den un poquito, pero yo les voy dando mi opinión y mi forma de explicar cada proyecto, pero sin antes decirles que suscríbanse al canal, no se olviden dar un buen like y suscribirse, ¿ok? Sobre todo suscribirse, ¿por qué? Porque seguiré trayendo proyectos en preventa para que entren en el waitlist. Y eso es lo que le vengo a decir estos 30 segundos antes de empezar el video, porque es súper importante para ustedes, ¿sí? Porque vean, me contactó, yo subí hace unos videos o hace unos días Crypto Casino, ¿ok? Crypto Casino NFT, porque subí dos, pero Crypto Casino NFT me contactó del token Sino, ¿ok? Y me está otorgando, se lo leo por encimita porque me llegó el mail, me llegó el correo. Me están otorgando para el día 10 esto. Si estás interesado, podemos contactarte en el proyecto. Tenemos, yo ya hablé con ellos, dos accesos directos para la preventa pública, uno para vos y uno para que sortees en tu comunidad. En este caso voy a sortear dos, ¿ok? ¿Cuáles son las instrucciones? Las iré dando en otro video que será de esto específico, pero suscríbanse para que estén pendientes y de esos dos. Y otra cosa es que esto, mira, yo me suscribí a ellos, estos son para la segunda preventa, ¿ok? Pero yo me había listado, yo les puse el video, el que estaba ya escrito, me imagino que lo hizo, no sé si quedó o no quedó. Y esto me lo mandaron 7 de enero, ayer bien temprano, ayer, ok, a 20 horas. Felicidades, has ganado tu lugar en la preventa del token Sino para la primera preventa a un precio de 0.20 dólares, ok. Sigue siendo rentable, 0.20 y aquí va a estar a 0.30 y 0.30 en la, si quedamos acá. Y cuando se publique este token va a salir en 0.40. Entonces estos son los beneficios de ser parte del canal, ¿ok? Que voy a traer proyectos en preventa, ¿ok? Aquí mira, ya yo quedé, mañana compro y se los pongo porque para que vean que es real, ¿ok? Y que entonces ya yo no necesito esto, yo ya me contacté con ellos. Mira, quedé en la Waitlist, ay, quedaste, qué suerte y tal, no sé qué. Bueno, entonces voy a sortear estos dos para dos miembros de la comunidad, ¿vale? Bueno, ahora sí volvemos con Paradise Hotel, que no puedo, parece que tengo ya el material para hacerlo. Bueno, Paradise Hotel, gracias por los minutos, dos minutos que me regalaron antes. Bien, aquí está el contrato del token. Vamos a leer un poco el wallpaper, de qué trata Paradise Hotel, un juego NFT de que se encarga de un hotel en una ciudad. Y vamos a leerle un poco. Recuerden que es súper importante lo que es el wallpaper, saber en qué nos estamos metiendo, ¿ok? Investigar ustedes por su cuenta un poco más. De igual manera, compra tu hotel NFT. Adquiere tu hotel NFT en nuestra preventa o en el Marketplace. Luego dedícate a administrar tu hotel lo mejor posible, lidiar día a día con los problemas del mundo hotelero para obtener la máxima recompensa. Ok, el roadmap está desarrollado de la siguiente manera. Dice la construcción del Mass Contract el octubre del 21. Lanzamiento web, auditoría, preventa, implementos, ok, en diciembre, ok. Y aquí tenemos el desarrollo. Inclusión de las mejores recomendaciones de la comunidad en enero del 2022. Preventa de los tokens para el 14 de enero. Así que tienen que estar muy, muy pendientes de el 14 de enero para la preventa si quieres participar acá. Liquidez en PancakeSwap. Lanzamiento del juego para jugar para ganar. Jugar para ganar. Y el Marketplace el 21 de enero sale el juego. Okay. 21 de enero. Tomen fecha. 21 de enero sale el juego. Cotización en CoinMarketCap y CoinGecko. Uso de nuestro token para comprar NFT de Paradise Hotel el 17 de enero. Construcción de contrato inteligente, optimización para adicionar al mercado, eventos adicionales, ok, desarrollo. En la fase 3 dice agregar más opciones en el crecimiento de la comunidad, ventas limitadas de cartas y oferta, aumentar el porcentaje de uso de hoteles y habitaciones en el segundo trimestre, nuevo diseño de hoteles, ok. Y el equipo Gibson Ramírez, el CEO, ok, aquí te mandan Juan Monté, Juan Monet Moreno, Juan Galeano, Carlos Castillo y Héctor Segura, ¿vale? Hotel NFT, acá tenemos algunas muestras de hoteles. Se dan cuenta, una estrella, dos estrellas, tres estrellas, más o menos que irán agrandando. Complejo de hoteles, estas son las partes adentro del hotel, ¿ok? De qué conlleva, más o menos que mientras más estrellas, más cosas. Bien, Paradise Hotel, un proyecto que se las trae, un proyecto que promete. Y la gente se va a leer, es un poco más importante, o a veces me enfoco en todo, o en eso. Si ustedes, si les interesa, van y lo leen con más tranquilidad. El link del Paradise Hotel, ¿vale? Lo que da él, vamos a leerlo aquí, vamos a usar el traductor, ok. No se olviden que yo uso Brave como navegador Brave, que me paga por navegar. En este caso abro Google para poder traducirlo mayor, súper más rápido. Bueno, Hotel Paradise, ¿qué es Hotel Paradise?
Siempre soñamos con unas vacaciones doradas y es un viaje de negocio tener la comunidad. Paradise Hotel es un juego play to earn que nos permitirá ser dueños de nuestros propios hoteles NFT y adentrarnos en este fascinante. Envíeme esto un poco más del lado. ¿De qué? Del contexto de los juegos, de lo que es, ya lo sabemos. Ok, realizaremos dos operaciones basadas en la preventa a través de la waitlist y luego la venta de hoteles iniciales a un monto de 10.000, un monto total de 10.000 NFTs. Esta última se realizará a través de la compra de nuestro token Paradise. A través de estas operaciones se financiará el marketing, el equipo encargado de garantizar todas las funciones del juego. Bien por aquí. Esto es muy importante, acá está el sistema Oráculo, tiene sistema Oráculo, bien. Acá dice, gestionaremos 5 tipos de hoteles diferentes en NFT. Y dice, mayor disponibilidad de habitaciones, aquellas que generan mayor recompensa dentro del juego. Cantidad de habitaciones y beneficio aproximado por habitación, 0.5. Si es de 2 estrellas, si es de 3 estrellas, si es de 4 estrellas y si es de 5 estrellas. Lo que genera un beneficio estimado. Tú puedes también combinar tu hotel para tener un máximo beneficio, también es viable, ok. Vamos a leer, bueno, no se puede cargar la imagen aquí de los hoteles. Personal, mecánica, vamos a leer un poco lo que va a ser la mecánica del juego, que es bueno, es importante. El juego consiste en captar la mayor cantidad de huéspedes, equilibrando nuestras ganancias y creando una estrategia para controlar nuestros costos de operación y mantenimiento. Con los ingresos por habitación, como administrar o generar gasto. Un poco la fórmula, costo de la cama. La cama te da un valor de $1 por mes. Luego un mes de utilidad tendrás que reponer la cama en tus habitaciones nuevamente. Esto es súper bueno porque andamos quemando. El ROI estimado por un hotel, dependiendo del nivel de rareza de tu hotel, oscila entre un mes y un mes y medio. Podemos recuperar nuestro dinero. O sea, el proceso de retiro. Esto es muy bueno. Mira. El proceso de retiro de tus tokens será a través de un sistema de día con comisión. Cero. Una vez que hayas presionado el retiro de tu monto acumulado, el contador de retiro se vuelve a reset. O sea, cada 10 días podemos retirar el dinero. Eso es muy bueno, es súper bueno, porque no hay un desangramiento diario del juego, ¿ok? Cada 10 días vamos sacando utilidades y si quieres reinvertimos, vemos qué hacemos. Pero cada 10 días, eso es muy importante, ¿ok? El costo de los hoteles, acá está el costo de los hoteles. Durante la fase preventa, quienes ingresen a través del sistema de donación de cajas tendrán un costo significativo menor al que se especifica a continuación. $48 la caja estándar y la de lujo 120. El lanzamiento de los juegos, la caja estándar 60 y la caja de lujo 150. En la, del juego. En la preventa y en el lanzamiento del juego, ya nosotros entramos en esta parte. Teniendo en cuenta que una box estándar puedes adquirir un hotel de 3 estrellas y con una box de luz puedes adquirir un hotel entre 4 y 5 estrellas. ¿Vale? Token economía. Ok, acá está. El token principal de nuestro juego tendrá un valor en el mercado de token de la red Binance, Smart Chain. Eso tendrá un suministro limitado, el cual te explicaré cómo funciona. El suministro total de 5 millones, el marketing y la comunidad 250.000, equipo y paraíso 250.000, ecosistema del juego 1.500.000, reserva de juego 1.750.000, premio y recompensa y evento 250.000 y preventa en la whitelist lista blanca. Los tokens total se dividen de la siguiente manera, apartado. Un poco más de texto. Ok. Ficha paraíso, lo que es un poco la ficha, aquí está el contrato, recuerden agarrar los contratos del mismo, ¿okay? Bueno, sistema de oráculo, esto es súper importante para todos, no olviden dar like, no olviden suscribirse para seguir trayendo más información al canal, ¿vale? Entonces vamos, el sistema oráculo que permite la regulación del sistema de recompensa en el juego, una vez cuidado de la entrada de nuevos jugadores, sin que antes siempre velar por los en el día a día, siempre mantendrá su correspondiente toque. Canales referidos a nivel de riesgo o desgaste de los NFT. Entre paréntesis, Paradise City puede ocurrir fenómenos naturales no deseados que inutilicen parte de sus habitaciones, por lo que necesitará realizar mantenimiento o remodelación. Okay, aquí está diciendo que puede pasar un tornado, una cosa y bueno. El factor de servicio. Nuestros hoteles pondrán a ser contratados y serán propiedad de otros jugadores. Que serán propiedad de otros jugadores. Para mejor cobrar las recomendaciones de su hotel e incluir otro tipo de mecánica y juegos más inmersos dentro de los metaversos. Comenzaremos como un play to hear y evolucionaremos un mundo híbrido. Puedes jugar con unos pocos clics y mantenerte a cargo de tu hotel, al distraer tu mente por pocas horas mientras genera recompensas. Clima. Se incluirán temporadas en las que deberás cambiar tu estrategia para atraer a más huéspedes, así como temporadas en las que nuestra ciudad podrá cambiar ambientaciones, ciudades de otras épocas del pasado, presente o futuro que nos permite evolucionar.
mapa vial, ya se los leí. Ok, esto es bueno. Oferta inicial, esto es la preventa. Cantidad de token, oferta de inicial liquidez, esta es la preventa. Tapa, importe máximo 2.5 BNB, cantidad de la IDO. Precio en Pack Swap, un BNB. En la preventa pasó, la operación de preventa. ¿Cuántas personas entran a la preventa? 1000. Se ubicaron en la preventa el token. ¿Cuándo se podrá retirar? Los que entraron en la preventa, un 25% cada 15 días. Eso es súper bueno. Cuando empieza el juego del hotel, tan pronto finaliza la preventa, puede comenzar el juego, considerado que debe comprar su hotel. ¿Cuál es el monto máximo de la compra del token en el FTT? Te dice que el 0,1 hasta el 2.5. ¿Cuándo podré vender los tokens de la preventa? Una vez que finalice la preventa, podré emprender. Bueno. Es un juego muy bueno, lo estamos esperando para el 21 de enero, ¿ok? Entonces hay que estar muy pendiente de Paradise Hotel. No olviden dar like y suscribir. Adquiere uno en el Marketplace. Por aquí estaba el Marketplace, pero me imagino que lo cerraron por lo de la Waylist, que estaban ahí trabajando en eso. Pero yo me acuerdo que me sale. Me imagino que están trabajando en eso. Acá coges la moneda. Contrato hotel próximamente, creo que ya se acabaron, me imagino. Entonces próximamente en el Marketplace se comercializarán. Hasta luego, feliz día, me despido. Esto fue